¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos. Soy Snow, en los controles se encuentra Fuanichan. Ah, se me olvidó ver una cosita con el Discord, vuelvo enseguida. Y hoy estaremos jugando Metro 2033.
debido a que está disponible gratuito en Epic Game Store. It's free. Sí, it's free. Ay, sí, Fanny, ¿cómo estás? Lita, muy bien, hablando sola en Discord. Ahora sí. Sí, ahora sí. Lamentamos un poquito la demora en la partida con el streaming de hoy, debido principalmente a que tuvimos algunos problemas configurando el metro. No quería mostrarnos en pantalla completa, estaba un poquito incómodo, así que tuve que leer algunos tutoriales para poder sacarle el máximo provecho al juego. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Por lo menos se ve que está fluido. Vamos a escoger todo normal. Para que vean que surgió todo espontáneamente. Lo configuramos para que esté el lenguaje ruso. Pero obviamente con los subtítulos todo en español. Nada como vivir la experiencia de metro en ruso. ¿No perdernos tanto de la historia? Sí. Hasta el momento, de todo el listado de juegos que ha salido en Epic Games Store, este no fue uno de los más llamativos. Justamente se liberó hoy día y se encuentra disponible por 24 horas. Esto quiere decir que lo pueden descargar hasta las 11 de la mañana, hora de Chile. Pasado ese tiempo ya se considera el ciclo del siguiente día. Así es. Totalmente gratis. Sí. Justamente Epic Games está liberando un título diario. Sí, por motivo de las fiestas navideñas. Oh, oh. Obviamente, mientras sea gratis. Claro, si una cosa no quita lo otro, pueden descargarlo ahora y jugarlo en otro momento, no necesariamente ahora. Sí. Si lo descargan dentro de este tiempo, ya lo van a tener para ustedes. Así es, ahí lo pueden jugar en cualquier otro momento sin problemas. Estamos pasando a la parte del tutorial. 1033 Redux es una versión remasterizada. Sí, una remasterización de los dos primeros metros que salieron. Sí. Se encuentran como un bundle entre ambos. Así que obviamente si es que no han tenido la oportunidad, es una muy buena oportunidad de tener la experiencia de Metro jugándolo, para que sepan por qué en su tiempo generó tanta expectativa. Bien. Sí. Ideal para jugarlo en la oscuridad de la noche. Para pegar sus saltitos locos, porque es de terror. Sí. Ahí, cuéntenos si que ya han jugado Metro 2033. O bien, si es que van a aprovechar la oportunidad de descargarlo desde la misma Epic Games Store, o al menos obtenerlo para que lo puedan jugar después. Tenía experiencias previas, si quieren rejugarlo de nuevo, o por cosa del destino perdieron el título y quieren aprovechar de descargarlo gratis ahora que está disponible en Epic Games. Si conocían este título, bueno, este título está basado en las novelas y además
Está un poco complicado el tema, pero también se estaba viendo la posibilidad de sacar una película. Pero eso ya es para el 2022. El tema es que los derechos los está viendo estudios estadounidenses y, como saben, no hay muy buenas relaciones Rusia con Estados Unidos. Entonces, americanizar un juego y obra literaria rusa a estadounidense igual roza mucho. Entonces, son justamente esos roces que ha tenido el escritor con los guionistas de la película. Sí. Sí, en un momento se dio que tanto así que se podía cancelar derechamente. Pero ya están llegando ya buenos términos, así que durante este 2021 se van a saber más novedades. Hay prácticamente nada de información, solo que está basado en las novelas. Y estos títulos están basados también en las novelas, entonces hay cruces. Sí, ahí justamente esperamos que de salir la película sea una buena adaptación. Sí. Aparte que hay experiencias súper random en el sentido de pasar en una película un videojuego. Al revés, pasar en un videojuego la película. Entonces, escuchan, no siempre uno queda conforme con las películas basadas en. No siempre se le hace justicia. Pero ahí depende también de la dirección del juego, o en este caso de las novelas, y cómo se quiere vender en el cine. Sí, así es. ¿Tú, Snow, tienes alguna película que le haya hecho justicia justamente a algún videojuego? Igual es complicado las adaptaciones de videojuegos. Distinto es cuando se adapta a otro formato y después se lanza el videojuego. Metro, esto no es Claro. Это все, что у нас осталось. Con las series de anime, si bien son otras Pero cosas, siempre sabes que usualmente en cada base al kilómetro manga o es novelas родной. sale la animación, Aquí hay pero tradición hay muy y aquí pocas cultura. series que son No es como cierto que material aquí hay original mutante. o que se Siempre basan en el vamos a videojuego estar другими, para sacar el anime, y esto ya calibrados. sabido desde el inicio de los juegos, o sea, de los juguetes, que siempre para potenciar un área se necesita de la animación o de películas para tener un mayor mercadeo del producto. Claro. Por ejemplo, He-Man, primero nacieron los juguetes y después salió el cómic y salió la serie. Con el anime es así, con las series de otros países, no solamente Estados Unidos, también es así. Y aquí lo interesante es que el origen de todo son las novelas. Sí. Entonces tienes una base mucho más sólida y tengo entendido que son tres novelas, son Metro 2033, Metro 2034 y Metro 2035. No sé si va a haber una trilogía, no sé cómo les va a ir con esta primera película. Solo hay información que, bueno, fecha estimativa el 1 de enero del 2022, pero con esto de la pandemia también afecta muchísimo en la producción y el desarrollo de la misma. ¿Qué tantos cambios se le harán también? ¿Si la van a hacer más comercial para atraer a un público más general o un público más amante de estos tipos de títulos? Sí. Justamente cuentan de cómo está la situación. Yo como veo un poquito desfasado porque estoy viendo directamente de Twitch, estaba viendo que se veía un vagón de similar al diseño que tenemos en estaciones de metro de línea 1 y línea 2.
Sí. Como son azulitos. Por eso digo, el metro de Akuko. Bueno chicos, aprovechen de dejar en los comentarios si han tenido oportunidad de jugar Metro 2033 o esta versión que justamente reúne lo mejor de la saga de Metro en una versión remasterizada gráfica y motoramente. Snow lo está jugando desde PC, ya que estamos aprovechando los títulos gratis que está liberando Epic Games en estos días por motivos de felices fiestas. De hecho, estamos más tematizados que nunca ahí con nieve, por supuesto, que aquí en la región cae nieve en verano. Sí. O sea, hay zonas más frías, pero creo que ya no llegamos a nivel de nieve. Igual una locura cómo está el tema de las festividades por estas fechas. Iniciando la semana nos topamos con gente pidiendo libre X horas para poder salir a comprar mercadería, comprar regalitos, todo colapsado. En algunas comunas de Santiago hasta hay balaceras. Está muy caótico el tema. Sí, Navidad sí, ha chicos, sido bastante complicado en general, pero este año por tema de la pandemia. Pero este año sobre todo. Sí. Chicos, si tienen que ir a comprar algo, pucha, tomen todas las precauciones. Si es realmente urgente, piénselo igual. Es realmente tan urgente, puede esperar. Si tomaron precauciones de antes y pudieron hacer todas sus compras desde mucho antes, muy bien por ustedes, porque así no se exponen. La gente le perdió miedo a la enfermedad. Como hay tanto desconocimiento y hay muchos que no les afecta, como también en su círculo de cercanos tampoco les afecta, ya derechamente se le perdió el miedo. Pero con rebrotes por todos lados, uno tiende a tenerle más respeto a estas pandemias, sobre todo porque mutan. Así que no hay como una vacuna final. La vacuna que actualmente está llegando al país van a ser 2 dosis. No se tiene una estimación de cuánto te pueda durar al final. Y con las cepas que están saliendo, tampoco se sabe si te van a estar protegiendo hasta cierto punto. Así que lo mejor es, aparte de estar informándose, no negarse a la vacuna cuando tengan la oportunidad. Cuídense chicos, siempre anden con mascarilla, anden con desinfección para las manitos, siempre limpias, siempre estarse limpiando ahí con alcohol gel o lo que dispongan para ello, como también los artículos que estén maniobrando. Tomar distancias de la gente en esta fecha, está súper complicado todo porque todo se aglomera, así que precaución. Sí, tomen todas las precauciones, chicos. Recuerden que sabiendo cómo están las cosas y por quiénes nos manejan, lo único que podemos apelar es que nos cuidamos entre todos. Si tienen la oportunidad de apoyar el emprendimiento, háganlo. Vean por esa área un regalito o la mercadería que necesiten. Sí, por último, si además, por tema de regalo, lo mejor que pueden hacer en estos momentos es postergar las compras. Sean sinceros. Claro, sí. No hay nada urgente, además está complicado también los permisos. Sí. No hay tanto tiempo para estar disfrutando en familia. Hay miles de maneras de compartir con la familia. Internet ha hecho que la era digital nos acerque de otra manera. Sé que no es tan palpable, tan cercana, pero al menos es una opción.
Sí, a la larga es mejor que sean ustedes los que tomen resguardos. Sobre todo porque si no lo quieren hacer por la pandemia, por lo menos háganlo por la gente que sí necesita salir, sea porque está trabajando y no tiene la posibilidad de hacerlo desde sus casas. Y la prioridad. Las prioridades. Así es. Y por tema de las compras, que sean solamente para, por último, para hacer una cena. Claro. Por eso te decía, si tienen la posibilidad de apañar emprendimiento, de almacén cercano, o que dispone el emprendimiento en sí, el mini pyme de delivery, pucha, aprovechenlo, chiquillos. Si ellos también tienen que surgir y tienen que tener plaplipa para el día a día, así que vean siempre de la mejor manera que puedan resguardar su salud. Y nada es urgente, estas cosas materiales que nos ofrece Navidad por lo comercial y lo bonito y la familia. A la larga es comercial, pero velen primero por la salud de ustedes y sus queridos. Y de ahí, si quieren dar una atención o un detalle, habrá otros momentos en el año para hacerlo. No necesariamente tienen que esperar una fecha puntual para juntarse o para regalar algo. Tenemos ese chip de sí o sí planificarnos, ya lo hemos hecho a nivel generacional. Y sé que puede parecer extraño que no sea este año así. Pero es mejor prevenir, chicos, que lamentar. Siempre. Sí. Sinceramente, nuestra recomendación es que ojalá tengan una celebración lo más austera posible. En el sentido de que no se den tanto gustito si es que no tienen la posibilidad. Si tienen la posibilidad, por lo menos traten de no reventarse. Y si tienen la necesidad de salir, cuídense. Si no tienen la necesidad, por favor, traten de evitar. De encierro también nos han ayudado, tanto nosotros como a familiares, mantener una comunicación digital, llamadas telefónicas, videollamadas. Entonces, hay herramientas que se pueden aprovechar. También hay formas de que quizás un familiar no sepa cómo usarlo, enviar tutoriales o darse el tiempo de explicarlo en imágenes y en texto. Si pueden tomarse una pausa y explicarlo. Los adultos, quienes no entienden de esta tecnología, porque no están acostumbrados a ella y tampoco nadie les enseñó o no saben cómo buscar, siempre agradecen que un familiar o un cercano les pueda explicar con paciencia, porque ellos después lo echan en práctica y la comunicación sigue fluyendo de otra manera, pero al menos sigue ese vínculo comunicacional, no se pierde. Los niños y adolescentes no necesitan saber de estas vías porque nacen con el celular bajo el ala. Entonces ya manejan todo eso y deben también manejar otras vías que quizás nosotros desconozcamos de cómo aprovechar mejor la comunicación, sea texto, en mensajes de voz, en videollamadas. Aprovechen de siempre compartir el conocimiento. Siempre es bueno, se lo agradecen todos quienes quieran también saber de ellos. Bueno, Snow, cuéntame un poquito hasta el momento qué te está pareciendo el avance, cómo estás introduciéndote en la historia y cuál es tu personaje. Bueno, mi personaje es Aiton, que está como un soldado y quien está peleando contra... contra, se supone, una infestación.
y están tratando de sobrevivir. Ahí sí. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Ahí justamente están pasando todas las cosas para poder explorar. Porque debido a que el aire está infectado, es muy peligroso. Ahora, se supone que el inicio parte explicando un poco la situación actual. Y después de ahí el capítulo se devuelve a una semana antes. Para justamente entender el contexto por el cual tú estás viviendo el... viviendo todo y cómo llegaste a la primera escena. Y ahora estoy en lo que se supone que es la base de los sobrevivientes y debo salir a explorar. Que en el camino te encuentres con más bases justamente para sanarte o obtener municiones o mejoras en tu equipamiento. Sí. Por lo visto siempre andas con una especie de brújula. Sí, esa es buena opción porque así te vas guiando para saber bien dónde están los objetivos que debes cumplir. Claro. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, на зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все, удачи всем, кто остается дома, а нам с вами в патруль. Удачи в двойне. Ну, мужики, поехали. Желайте нам удачи. Ну как? Igual el inicio es muy como de Half-Life, que parte lento y después de ahí como que te van dando detalles de toda la situación y se va volviendo más caótico. Investigando previamente un poco el título porque no lo conocía. Y justamente me topé con las novelas que te lo había comentado al inicio. Y el plan de sacar una película. Entonces de ahí, como había una supuesta lista antes de que se filtrara ya de manera oficial, no teníamos noción si iba a ser Metro 2033 a secas o esta edición Redux. Y claro que hay diferencia. Y viendo trailers, vi que, claro, nuestro personaje se va moviendo entre metros, entre vías también, exploración. Y como buen título de terror, se enfrenta contra criaturas. Y estas suelen ser bastante molestas, así que esperemos que dentro de esta introducción se pueda avanzar y ya de frentón empezar a avanzar y a matar estas criaturas para tanto sobrevivir como seguir las metas que te impone el juego. Sí. ¿Qué sucedió, Pierre? En Alexeyevsk застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля. О, сэр, рубом туннель. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea el в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А что в нем такого в этом туннеле?
Это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Совсем. Ahí vamos por el camino largo. Поосторожней там. Ничего, мы на дрезине, вооружены. Все будет хорошо. Если поможете качать, доберемся быстрее. Y va la isla, tono sombrío. Помоги ему. Todo oscuro. Артём, прикрывай тыл. Sí, justamente para que te dificulte la visual. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно. Además, los detalles hacen que resalten de manera distinta. En vez de buscar tanto detallito, sí, la tenua. ¿Про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что это со мной? Что? Что со мной? ¿Qué pasó? Артём! Сюда! Sí, aquí es como un flashback que tiene o un sueño. Entre medio. Sí. Y eso es para ponerte aún más en contexto y avanzar más rápido en la historia. Chan. Ay, todos cayeron inconscientes. Ya avanza lento. Ahora sí. Полезно. А, боже, а, стреляй! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Или вы все сдохнете! Justamente te empezaron a saltar los monstruos. Dije a tus compañeros. Están muy maniquí allá. Oh. No alcancé a presionar, estaba presionando la otra tecla. Ya, vamos de nuevo. Ahora sí tengo la tecla colocada correctamente. Se la llevaron. Ahí. Ahí son duros. Te van a dejar la tarea tan fácil y dos pim pim listo.
Ah, bueno, también vi ya que se llevaron a tus compañeros. Sí. Estás totalmente solo en ese carrito. Что тут такое произошло? Блокпост. Добрались, блин. Ahí muere, va callado nomás. Como siempre, agradecidos por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden que estamos tanto en Twitch como en YouTube. Nos encuentran como PauaCL. Y cada martes y jueves tenemos un nuevo capítulo de Catando Juegos. Bueno, un nuevo juego también. Streameando y conociendo más acerca de él. En esta oportunidad estamos aprovechando las ofertas de Epic Games. Y Snow está jugando Metro 2033 Redux. Sí. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Я сейчас за первый капитан, да? Мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Ponden esta semana navideña. Sí. Ad hoc. Super ad hoc. Claro. Ладно, мужики. Давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! Ну за кого нам пить-то? За тебя только. Recuerden dejarnos sus comentarios en el chat para que podamos ir leyendo. ¿Qué les parece el título? O también temas técnicos, si нос escuchan muy bajo. En voz o muy fuerte la música para ir regulando esos detalles y saber más acerca de si han tenido la oportunidad de jugar Metro 2033 Redux, si están interesados o aún están pensando en descargarse el juego. Recuerden que está gratuito. ¿O qué otro título están esperando que, según ese listado filtrado que anda dando vueltas por ahí, ¿qué título están esperando que salgan estos días para poder descargar desde Epic Games? Sí, aprovechen, chicos, de descargarlo o de dejarlo dentro de su listita de juegos. La wishlist, la listita de juegos. No, dejarlo con que obtengan el juego, total, está gratis, porque a las 11 del día se cambia el juego. Sí, es. Así que ese es el datito, chicos. Aprovechen de descargarlo, no necesariamente tienen que jugarlo ahora. Con esto de la pandemia, ya tomen por seguro que vamos a estar en X periodo nuevamente del año más encerrados que nunca. Así que quizás ese sea el momento dentro de sus tiempos libres para poder disfrutarlo con más calma. Sí, así es. Nosotros igual habíamos dicho que durante este mes de diciembre, si encontrábamos ofertas navideñas o títulos relacionados con temática navideña, lo íbamos a estar streameando. Como este no necesariamente hay viejitos pascueros, pero sí relacionados a descuentos navideños, en este caso It's Free, porque Holidays. Están aprovechando justamente esta super promo de gratis o nada. Y se descarga. Sí. También les recuerdo que exclusivamente para este mes de diciembre, en vez de estar saliendo los días jueves como es habitual, estamos saliendo los días sábados en Twitch. Así que más que invitado este próximo sábado a las 9 de la noche, horario Chile, con un nuevo título que estemos compartiendo con ustedes. Posiblemente también sea un título gratuito que estemos descargando en la semana. Estamos viendo el listado a ver si sale o no sale, o solo humo dentro de los que se están filtrando por estos días.
No sé, no, si tienes algún título en especial que hayas visto en ese listado que anda volando por ahí, que te llame la atención. El Metro era uno. Uh-huh. Y había otro que también me llama la atención, que era un Dungeon Mine, un Dungeon Keepers, algo así. Déjame buscarlo. Vamos a aprovechar de dejar en el chat cuáles son los títulos que ya han salido. Y para quienes tuvieron la oportunidad de descargarlo, muy bien. Y para quienes no, no se lamenten, ya habrán otras oportunidades para volver a descargar. Y aprovecho también de compartir qué es lo que se viene ahora. Al menos desde Epic Games. Sí, recuerden que esta lista es todavía un supuesto, pero hasta el momento le ha achuntado a todos los juegos. Justamente aquí ocupan las balas como moneda. Así que es importante ir recolectando las balitas. Poco desde Epic Games, desde el pasado 17 de diciembre, no hace mucho, que se empezaron a liberar títulos gratuitamente por día. Sí. Voy a aprovechar de compartirles los títulos que se han liberado hasta el momento para que puedan verlos en el chat. Меня тут все бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. En un próximo listado les compartiré ya los que se vienen para los siguientes días. Son 15 días, cada día con un título nuevo a liberar gratis. Así que aprovechen, chicos. Es una buena oportunidad. Sí, aprovechen de seguir aumentando su catálogo. Si igual estos juegos los pueden jugar en cualquier momento, no tiene que ser por qué ser ahora. Claro. Pero estos títulos son para PC en todo caso. Sí. También es bueno aclarar ese detalle, no es para cualquier plataforma. Epic Games, ¿es una plataforma solo para PC o también? No, solo PC. Ok, ahí también vamos aclarando esos detallitos. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. Okay, pensé que iba a quedar ordenado como listado, pero igual se entiende. Les dejé compartidos en el chat desde el 17 de diciembre hasta hoy 22 los títulos que han salido hasta el momento gratis en Epic Games. Estoy saltando justamente a Metro 2033 Redux, que es el que está jugando Snow en estos momentos aquí en Twitch y YouTube. Самая лесная характеристика, которую можно было дать Бурбону, Un segundito, chicos, voy a aprovechar y de ver una cosita. Vuelvo enseguida con el juego. El único título Snow que tú que por lo menos me dijiste que te llamaba la atención era Dark East Dungeon. Sí, ese mismo. Ese mismo sale el 25 de diciembre. Okay. No está tan lejano. No, me cae como justito para Navidad. Para el 30 de diciembre está Torchlight 2.
no es malo. Sí, ahí para la gente disfrute igual de un RPG bastante decente, ¿eh? Un Diablo like. Sí. Parece que perdí ahí un tema de conexión. Vuelvo enseguida. Avísame, Fanny, si se está viendo en Discord el jueguito. Sí. Muchas gracias. Estaba viendo la transmisión, chicos, desde Twitch. Entonces, como tengo un pequeño desfase, nuestra conversación con Snow no suele ser tan distante. Un momento con desfases y la idea es hablar continuo. Así que ahora que estoy viendo la transmisión continua, te puedo comentar que está bastante oscuro. Sí. Pero se ve lo suficiente como para no caer en escombros, en hitos que no se vean, que pises fondo, porque puede pasar. Sí, pero en este caso no me gusta jugar los juegos tan oscuros. Me gusta dejarlo un pelito más iluminado por lo mismo, porque dependiendo de la hora, puede que no se vea muy bien. Claro. Ahora que de noche se ve lo suficientemente bien para no lamentar que se va perdiendo detallitos. Ahí depende del criterio de cada uno si les gusta jugar estos títulos a luz, así luz, con apenas legitimidad, legible, mejor dicho. Creo que les gusta jugar con luz encendida y con, como bien me dice Snow, un poquito más claro para entender qué es lo que está pasando. Voy a cargar ahí. Chicos, ustedes no pueden ver por ahora porque no estamos transmitiendo con webcam, pero aquí en el estudio tenemos dos gatitas. ¡Ay! Caí en una trampa. Yo aquí caí en otra trampa. Una trampa gatuna. Sí. Comprenderás que en el escritorio están las dos y estoy aquí dándote soporte de transmisión. Echando de difundir también para quienes no conocen nuestro contenido. Echamos también de irlo compartiendo en diversas redes. Si desean a futuro acompañarnos con las próximas transmisiones que estemos realizando a través de Twitch y YouTube de PauaCL. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все ж. Este 2021 tenemos planificado con Snow y también parte de el staff. Tenemos en podcast volver en formato streaming. Estamos viendo el cómo, porque en los podcasts por lo general estábamos con webcams, era todo muy visual. Uh-huh. Pero ahora con este tema de la pandemia y se viene bastante complicado el próximo año. Sí o sí, vamos a seguir transmitiendo desde la seguridad de nuestros hogares. Así que estamos viendo las plataformas. Pero sí o sí queremos volver con contenido, así que qué bienvenidos a los podcasts que estemos realizando, como también cambios en el contenido. Que si bien tenemos dos días para ver diversos títulos de Encatando Juegos, debemos enfocarnos, dejar un día solo para juegos de móviles.
Sí. Ahí vamos a estar indicando el día en el cual estaremos específicamente jugando para juegos móviles. Ahí vamos a estar rotando los juegos. Sí. Juegos que han lanzado hace poco, que también han sido bastante virales. Elección personal. Y títulos que hemos estado siguiéndole la huella porque uno puede... ¿cómo decirlo? Que te informen el desarrollador cuando el título esté disponible. Porque quieres en una especie de lista de espera hasta que el título es finalmente lanzado para móviles. O a veces no está disponible para todos los sistemas operativos. Nosotros vamos a estar transmitiendo con sistema operativo Android. Y algunos títulos que por ahora están en Apple, por ejemplo. Claro. En otras compañías. Nosotros nos enfocaremos a Android porque gracias a Motorola vamos a estar transmitiendo, compartiendo pantalla por supuesto, cómo se juega desde el Moto G9 Plus Motorola. Así que es un celular de gama media pero bastante potente en batería y en lo que es buen rendimiento para y es mejor que encatando juegos dedicarle un día a la semanita para estar probando estos títulos. Y bueno, que los vamos a dejar en encuesta dentro de una selección, porque si bien toda esa selección es lo que deseamos jugar, también queremos saber la opinión de ustedes a tener la decisión final. Claro, porque de ahí vamos a ir filtrando a los juegos que están más interesados, chicos. Y estuve armando el listado, no sé si se verá ahora más listado probablemente tal, o si se verá igual que en la publicación anterior, así que vamos a ver. Que igual. Ok, aquí en Twitch no puedes dejar como, al menos desconozco, si saben ustedes de una manera en que tú puedas dejar como lista hacia abajo ordenada en vez de todo un popurrí de información. Las cosas que pasan. Twitch nos pasa nomás. Con YouTube podemos ser más ordenados y con Facebook también. Pero, catando juegos, la prioridad es hacerlo en Twitch y posteriormente en YouTube. Así que, puede que en los chats de YouTube se vea más ordenadito, pero igual me entienden. El mensaje que dejé son los títulos que han salido desde el pasado 17 de diciembre hasta hoy 22. Y la segunda mitad son los títulos que estarán saliendo en Epic Games gratis. Voy a dejarlo escrito también para que se entienda por qué puse fechas y por qué puse títulos de juego. Uh-huh. Hay quienes estén recién llegando y no entiendan por qué esta información. Los que saldrán gratis a contar de mañana, miércoles 23. Uh-huh. Está el jueves 31, creo que cae jueves, ¿cierto? Sí. 31 y ya. También el 31 de diciembre terminamos con Jurassic World Evolution. A mí me interesa Torchlight. Tuvimos la oportunidad con Snow y con un amiguito en común hace muchos años atrás de estar jugando y streameando partidas de Torchlight. Íbamos jugando aproximadamente como de a 4. Ajá. Pero con 2 también se puede hacer una partida piola. Una de esas, si se animan chicos, si quieren descargar Torchlight, podemos armar un grupito y estar streameando y avanzando en un capítulo puntual en Catando Juegos. Estamos súper abiertos al modo multiplayer.
así que en eso no nos cerramos para nada. Vamos a estar también proponiendo títulos multiplayer y si quieren unirse a la transmisión. Además, también somos súper dispuestos, materia dispuesta a ser colaborativos. Tienes un canal de Twitch y deseas compartir con nosotros un programa Encatando Juegos, más que bienvenido. Y coordinamos qué título podríamos jugar y tuviésemos todos en común también. Uh-huh. Echando que esas las ofertas de Epic Games. Hacer un stream grupal. Sí, bien interesante hacer un streaming grupal. Entretenido. Nosotros hace años atrás hacíamos streaming de Smite. Y justamente dejábamos abierta la posibilidad para estar jugando en días de 5. Eran más o menos de 5 jugadores aproximadamente. Sí. Así que siempre éramos dispuestos en ese sentido y bueno, aprovechemos este 2021 también para ir volviendo de a poco a esas dinámicas. Más que bienvenidos. Chiquillos, chiquillas y chiquilles. Los empagos somos súper inclusivos, así que eso no hay dramón. Aparte de eso, también somos respetuosos. Nos gusta respetar para que nos respeten. Es súper recíproco. Que siempre el mejor de las buenas ondas, chiquillos. Ganas de hacer cosas y creciendo juntos como comunidad. Qué es lo bonito, ¿no? Bonito. Y de a poco estamos creciendo en Twitch. Lo estamos haciendo no tan esporádico. Estamos teniendo horarios de transmisión, días de transmisión. Poco vamos avanzando. Vamos a generar siempre contenido diferente. Puede que algún segmento lo hagamos con un contenido más regalón o hasta inclusive una gábala anual. Pero todo va a ir dependiendo también del feedback que tengamos con ustedes. Si les gusta el contenido, si nos quieren proponer contenido también. Entretenido al menos con Catando Juegos es que siempre vamos experimentando con diferentes títulos. No nos casamos con algún género en particular. Tampoco con plataforma. Tratamos de tener todas las posibles. Solo nos faltan las de última generación. Ya vendrían siendo las de generación actual en todo caso, ya están más que disponibles en las consolas. Están agotadas en el mercado, pero ya salieron ya. Así que en ese sentido se van a ir liberando a medida que vaya llegando, no desesperen. No, para nada. Aparte que hay tantas opciones en las actuales, dícese, nosotros tenemos Xbox One, tenemos PC, tenemos Switch. Pero ahora nos saltamos Play porque nos quedamos pegados en el 2000, o sea, en el 2000, en el PlayStation 2. De ahí fuimos. Sí. Una de esas hacemos streaming ahí, hay que ver. Tenemos tan bien guardada la consola, hay que pegarle una revisada también. A ver si podemos jugar algún título clásico también. Yo tengo muchas ganas de jugar los títulos de Real School. Así que, a ver. Si es por consola o algún emulador. Porque Real School tiene títulos tanto en Play 1 como en Play 2. De ahí saltó al Dreamcast. Uh-huh. Después ya uno que otro personaje del universo de Real School estaba presente en los Street Fighter o en estos Marvel vs. Tantan. Así que varios títulos que tenemos en la mira. Que queremos ir aprovechando justamente para compartir las ofertas de la semana con ustedes. Es gratuito, por supuesto que también los vamos a estar compartiendo, es la idea. Pueden descargarlos, dar los enlaces, darle tiempo también para que alcancen a descargarlo y a disfrutarlo. Cuando estuvimos haciendo restreaming de Games Awards,
dentro de los World Premiere, que vieron más de 30 y algo, menos durante las casi 4 horas de transmisión, había uno que era como de dragones. Sí. Podías volar en ellos. Y había una beta abierta, creo. Sí. O algo así. El Chimuelo. Chimuelo Story. Chimuelo, sí. Creo que se llama Crusader Kings. Tenemos anotado por ahí. Si están dentro de lo que estamos conversando, aprovechen de dejarnos el nombre específico en el chat. Lo agradecemos. Es que ese es uno de los títulos que teníamos igual planificado hacer stream. Entiendo que ahora no está completo, ahora está como una versión accesible al público. Y ¿por qué no? Si es gratis, también aprovechar de transmitirlo por acá. Sí, aprovechando que ser gratis es bueno. Claro, aparte que está dentro de los regalones que estuvimos diciendo, ese hay que jugar, ese hay que esperar, a ese hay que tirarle la billetera a la pantalla. Ahí se ven las moscas asomándose. Oh, y otro flashback. Hoy estos flasheos me van a dejar cieguísima. Que estamos en un ambiente súper oscuro y sombrío y de repente flash, todo blanco. Los ojitos duelen ya hasta ahora. Ay, de nuevo, ¿no? Sí. ¿Acaso si se dan una vueltecita desde ya al... vamos a aprovechar de dejar el enlace para que descarguen el juego, no se lo pierdan, chicos. Y tiene muy buenas referencias, ¿ah? En el sentido de que está muy bien evaluado. Diferentes portales en su momento le sacaron una muy buena calificación. Notita. Nosotros no tuvimos la oportunidad de jugarlo en ese entonces, pero este que está gratis y está ahora disponible, ¿por qué no? Ahora. Al menos dejarlo descargado, que ese es el otro consejo que les damos. Gratis en Epic Games. Ahí lo dejé, chicos, en el chat. Bueno, tú lo estás jugando con audio en ruso, pero lenguaje de... español. Español. Sí. Dentro de los idiomas disponibles está el inglés, el italiano, alemán, no animal. Alemán. Animal. Español y ruso. Mal, del mal. Sí. Y si se meten al enlace que les dejé, los requerimientos mínimos para poderlo jugar en PC, como también lo recomendado. De bastante buenas notas. De 10, 90, de 100, 8.10. 83% de las críticas son recomendadas. La media de mejor crítica tiene un 85 y puntuación en Open Critic es poderoso. Juego gratuito, pero poderoso. Como siempre, estamos más que agradecidos si pueden darle seguir a Twitch y suscribir a YouTube de PauAcel, donde tenemos siempre contenido fresquito todas las semanas y a ir innovando también, haciendo bastante prueba y error en algunos segmentos que queremos probar y compartir con ustedes para potenciar y tener más secciones en PauA.cl. Ya tenemos ya bastante acostumbrado al cuerpo a lo que es catando juegos, pero para este 2021 queremos ver con podcast, ahí estamos viendo el juego. Tenemos dos de tres regalones, ahí va dependiendo de... Tenemos a Torrebit, tiene que ver con
música de videojuegos. No la típica de ir quizás desglosando un banda sonora de algún título puntual, un ejemplo. Sino que ir hablando de la trayectoria de los compositores. Sí. ¿Cuáles son justamente las canciones más emblemáticas o que nos marcaron en diferentes épocas de nuestra vida? Escuchando entre medio de anécdotas que tiene Snow con Max y Metaru, dicho título y también experiencias que han escuchado, han tenido auditivamente con el compositor, musiquitas de fondo de dichos títulos, como también tener el segmento de pausa musical, pero con covers nacionales e internacionales. Apoyamos mucho a los covers nacionales, pero también hay bastante buen contenido internacional. Por lo mismo, se ganan también un espacio en Dorrit. Estamos viendo, pensando, crujiendo la mente en cómo poderlo replantear. Porque también tenemos que alejar en diferentes puntos de la ciudad para que uno u otro tenga esa conexión. Así que tenemos que ir viendo todos los pros y los contras. Quizás tenga mala conexión uno y no pueda estar con webcam, por ejemplo. Ahí estamos pensando el cómo. O derechamente tenerlo disponible en Spotify. Era la plataforma en donde teníamos y tenemos Revit. Segundo programa que queremos retomar y que, bueno, lamentablemente por un lado con la pandemia nos dio el chance de poder conocer y entender que no solamente los juegos de mesa están en formato físico, sino que también en formato virtual, digital. Por ello que nosotros tenemos un programa, un podcast y podcast, porque jugábamos en vivo, explicábamos qué trataba el juego, un unboxing y una partida justamente explicativa para entender las mecánicas del juego, llamado Cartas y Dragones. Estábamos junto a Snow y Jin. Todos los miércoles en ese entonces nos juntábamos en la radio y probamos un juego nuevo de nuestra selección, como en ese momento de David File. Tenemos varios títulos que hemos ido guardando, también unas colaboraciones bastante interesantes y menos contenido tanto para jugar presencial. Iba a ser la dinámica entretenida, porque al menos con Snow compartimos lo que es estudio y vida, porque somos pareja. Pero Jin está en otra comuna. No sé si Jim vendrá hacia acá o haremos un juego de cámaras muy loco para que él tenga una visual de su mano y pueda entender qué es lo que está jugando sin dar spoilers a la transmisión, porque la idea es que cada uno tenga como interno qué es lo que tiene en su mano, a menos que se deba explicar acción. Pero la idea es que cada uno maneje su propia mano y no estar viendo a través de la pantalla la mano del otro, y eso es trampilla. Claro. Que tenemos que hacer unas pruebas porque tenemos como todo muy bien en nuestras cabezas. Pero como les decía, la pandemia también nos hizo hacer estudio de mercado. Entonces averiguamos que hay juegos en plataformas como Steam, donde juegos de mesa están disponibles allá, y también hay páginas en donde te ofrecen simulación del juego de mesa, pero totalmente virtual, con los pros y los contras, estabilidad o que si se cae, quien está haciendo la como mesa privada con los jugadores, si se cae él se pierde todo. Entonces estamos viendo cuáles son los pros y los contras. Daniela, ese programilla que les mencionaba se llama Cartas y Dragones, y la idea es que también podamos retomarlo este 2021. El tercero que les mencionaba es uno que va mucho de la mano de los panoramas que hay en la actualidad, ya que originalmente en Paua siempre nos basamos en contenido de cobertura. De ahí nos fuimos ampliando a lo que es videojuegos, lanzamientos de tecnología, conciertos, artistas,
como el mano descubriendo e informando edades o experiencias. Pero en todo lo que compete este 2021 no van a haber muchos eventos presenciales ni masivos que digamos. De hecho, de los dos seguro que no van a haber. Pero sí han salido a nivel streaming bastante interesantes. Desde lanzamientos o comillas en vivo, pero ya todo muy bien capsulado, muy bien editado y con el guión correspondiente, está algo más dinámico en donde lanza la consola y toda la prensa, creador de contenido invitados para dicha actividad de dicha consola, los meten en un mundo, podríamos decir, Minecraft, porque así fue la experiencia con Xbox Series X. Xbox Series S. Tuvimos la oportunidad a través del mundo de Minecraft de conocer una experiencia totalmente dinámica, aprovechando entre comillas las limitancias presenciales de la pandemia, pero participaron más que nunca todos, entonces fue súper entretenido. Dinámicas como esta que las vamos a estar informando, pero como son tan poquitas, de que tengamos segmentos cortitos como cápsulas. Así que son detallitos que siempre estamos informando de todas maneras a nivel de página web. Se meten a www.paua.cl, encuentran cuál es streaming, por ejemplo, donde una banda o un cantante, nosotros como nos gusta la cultura japonesa y asiática, liberó por X días formato Full HD en YouTube, porque ya lo hemos hecho, le estoy dando ejemplos sin nombres, pero es lo que hemos por lo menos visto este año, liberan un concierto y no tan antiguo, por ejemplo del año 2018, 2019 y completo. Entonces, es mejor tener también la posibilidad de ver un concierto completo en la comodidad en donde te encuentres, no necesariamente en el lugar. Pero esos son datitos en Paguaramas. Informamos. Tenemos también un segmento con el mismo nombre por paciente. Busquen paua.cl, Paguaramas, y siempre van a encontrar información sobre panoramas, en este caso virtuales. Así que ahí estamos viendo cómo retomarlo este próximo 2021 en cápsulas informativas como las que están escuchando en estos momentos. Lo que es sí también queremos retomar es un proyecto que alcanzó a ser como una beta muy experimental, el cual se llama Ñoñerancia Cero, y tuvimos un solo programa, y lo experimental fue tal así que probamos con una plataforma que no teníamos mucha experiencia. Comprenderán que con OBS, que es nuestra plataforma regalona, todo bien, pero con esta otra plataforma no tan bien. De todas maneras lo sacamos igual, pero era tan intenso lo que calculamos que iba a ser a lo más en una hora y algo, terminó casi siendo 3 horas de programa, porque era tanta información, salió de la nada tanto contenido, quedamos abrumados pero a la vez súper expectantes con lo que podíamos lograr. Sí. Sí, con integración también de nuevo integrante a la familia de Paua, hemos enviado aunque sea bimensual o quincenal sacando estos programas y tener una conversación súper entretenida. Clay, vamos a estar craneándonos también cómo tener un apoyo audio y visual también para que a contexto puedan como seguirnos el hilo en la conversación y obviamente la participación de ustedes. La idea es que nos vayan comentando sus experiencias en base a la temática que estemos conversando. Y justamente vamos a aprovechar la sección que tiene Twitch como conversar, charlar. Así que iba a ser mucho más. Otro, obviamente, con una base, no nos podemos explayar a reloj. No creo que nos expandamos tanto con el tema. Uno nunca sabe, pero no creo que sean 3 horas como lo fue la otra vez. Vamos a intentar ahí ser más controlada en quienes tengamos invitados, con quienes tengamos panelistas estables, quienes puedan también estar presentes. Son varios los proyectos que queremos sacar, en mantener y poder mejorar. O también depende de no solamente de las ganas, sino que también de
el ánimo que tengamos, la proyección que tengamos. Porque en base a este contenido, los Let's Know, y de ahí vamos creciendo con amigos, con colaboradores, con integrantes estables, con invitados que también quieren ser partícipes. Pero cuando no se nos escape de las manos y podamos irlo puliendo en el camino, y también compartir con ustedes el contenido que les he ido ahí informando. Varias cosas, ¿no? Son como 4 programas fijos. Sí. Programa además casual que es fijo estable. Lo tendríamos dos juegos, 2 rebits, Casi Dragones y Ñoñera Anuncio Cero. Sí, es que Powerhammas fue un programa que mucho tiempo estuvo dándose como radio, además es nuestro primer podcast. Y lamentablemente por temas administrativos, que aparte no teníamos tiempo y que muchos de los eventos que nos estaban invitando ya se volvieron como muy repetitivos en su momento, decidimos hacerle un stand-by. Y con esta situación de la pandemia, bueno, mucho más. Pero no significa que en el portal no nos informemos de panoramas virtuales, o si son panoramas presenciales, como estas ferias que están saliendo ahora. Chicos, con la mayor de las precauciones podemos informarlo de todas maneras. Es un panorama social. Pero con esta pandemia encima, lo que más les pedimos a ustedes es conciencia, porque nosotros podemos dar el dato, pero también nosotros vamos a informar lo que es, a nuestro parecer, todas las medidas que puedan ustedes aplicar para su autocuidado y quienes estén. Esa es la dinámica actualmente. No puedes andar sin mascarilla, no puedes toquetear todo como si nada, como era antes. O sea, tienes que tomar distancia. Pero en estas ferias navideñas es súper caótico. Muchas ferias navideñas que iban a salir a la luz, pero con este retroceso, al menos en la región metropolitana, que ya se están sumando retrocesos de pasitos en otras regiones del país. Uh-huh. Y ya derechamente se están cerrando. Y muchas ferias han tenido que cancelar, ni siquiera han tenido que reprogramar, porque eran en estas fechas navideñas. O sea, sí o sí iban a salir en estas fechas. Pucha, pandemia. Entiendo también el otro de otra manera, y no necesariamente les ha ido también por internet, emprendimiento, ¿se entiende? Pero hay que ver los dos lados de la moneda, no hay que solamente quedarse con un lado. Siempre hay que entender las dos partes y tratar de buscar una solución alterna. Los panoramas no van a dejar salir. Van a haber sobre todo panoramas virtuales, y eso siempre los vamos a estar resaltando. Cuando ya todo esto pase, cuando haya una vacuna certera, cuando ya se pueda de nuevo tener normalidad. Es horrible esa palabra, pero eso le ponemos como sinónimo para que no sea tan terrible. Ya estemos nuevamente ya sin mascarilla, mucho más libres, los panoramas van a volver. Y eso lo vamos a estar resaltando siempre. La oportunidad que tengamos nosotros de acudir al lanzamiento, los vamos a estar haciendo el stream corresponde, o al menos dejarlo todo grabado y darles un resumen acá, a través de YouTube, de lo que fue. Así que pueden dar la utilidad al canal de Pago CL en YouTube. Y tenemos lo que es coberturas y lo que es entrevistas, un setlist completo de actividades que hemos estado participando desde el 2014 en adelante. Cosas de vez en cuando. Otras cosas, ya acaba la anual. Lanzamientos de dispositivos, lanzamientos de memorias, aniversarios de marcas. Dentro de las cosillas que nos gustan a la larga, también tratamos siempre de informar sobre Jigpop y fan. Fan para fan. Sí, nos gustaría cumplir más cosas, pero en realidad con esta situación se nos hace muy complicado no ser responsables con lo que tratamos de anunciarles. Que nos llega muchísimo material, pero también tratamos de dejarlos para comodidad mutua. Dándoles el ejemplo que X persona asumió el cargo de gerente. De manera interna es súper interesante, pero como noticia más interesante es saber las novedades de un nuevo dispositivo, o una actualización, o una edición tanto. Pero al menos lo percibimos así. Mismo con un juego, ya no va a salir solamente en formato digital, que también va a salir en formato físico y con una edición de luz. Claro. Esas cosas también vamos informando. O que sale con un descuento especial, o que, por ejemplo, en Epic Games, en Metro 2033 Redux está gratis. ¿No es? Son cositas que nos gusta informar. Que encontramos un buen dato en eso.
también les sirve, pucha, nosotros sentimos más que cumplidos en entregar el mensaje. Этот проход немедленно покиньте эту зону. Отойдите от ворот, выход за грязь, в сторону. Ну, значит так, я тут добазарился с одним бедцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделаешь. Агуита де ово. Sí, señor, агуита де ово. Heladita. Mucho bla-bla. Bueno, y aprovechamos de mantenernos al día con ideas, proyectos, cosas que nos gustaría hacer y compartir con ustedes. Ahora, Snowden, cuéntame un poco más acerca de ti. Te veo avanzando. Cuéntame qué has contado, con qué has topado, cuántos muertos has matado. Uno llevo la cuenta de eso. Sí. Justamente mientras estabas tú en unas pruebas de tiro. No, no tanto. Podría ser de nuevo la última nomás, pero cambié el arma y con eso sin problemas. ¿Algún arma vialona dentro de la casilla? ¿O sigue experimentando lo que te va? Sigo experimentando, pero en realidad la única dificultad ha sido el hecho de que me quedo rápido sin municiones. ¿Como que tienes muy pocas en stock? Sí. ¿Pero eso es por la limitanza o por lo que encuentras que cojo? Por lo que cojo. Si le de ahí rodando armas, para que lo que vaya encontrando. Claro. Que se entiende que está explorando, no va a encontrar mágicamente una maleta llena de municiones, son como restos. Sí. Как описать чувство, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо, когда видишь город, disfrutando la agüita, он когда-то родился, y в котором теперь властвует чудовище. Oye, yo creo que esta va a ser la última, el último capítulo que vamos a estar jugando. Principalmente porque quisimos mostrarle un poquito del juego que ya está disponible. Sí. Para que lo aprovechen por hoy día. Si nos están viendo en diferido, ojalá lo hayan conseguido. Y les recomiendo que el 25 posiblemente salga Defenders Dungeon. Que un título bastante interesante. Para que lo aprovechen justamente para las fechas navideñas. Sí, son. Siempre se agradece páginas como Epic Games, no es que no esté auspiciando ni nada, pero que sea gratis, chicos, nosotros siempre vamos a estar priorizando el dato gratuito. Y bueno, si encontramos también el datito en Steam, que está gratis o que está súper barato, también lo vamos a poner. Son chances de tiempo muy mínimas. Y si se puede dar el tiempo al menos de descargarlo o tiene lo morado para convertir el para no necesito nada. Sí. Pueden guardarse un buen listado de juegos y ya cuando tengan más tiempo después de sus compromisos, ahí le van dedicando un tiempito a sus ratos libres. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим, ну когда базарит. А, я верен. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Вот он, мертвый год. Добро пожаловать в Мартию. Да что ж мне так бьёт, а? Chicos, recuerden que tenemos redes sociales en Paua.cl. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, Instagram, en YouTube, en Twitch, como Paua.cl o Paua.cl. En Twitch siempre estamos resaltando las mejores noticias de la semana. Tenemos varias categorías y cada categoría va con un color.
pueden darse una vueltecita y ahí van a estar, están memorizándose los colores, entre comillas, e ir identificando mucho más rápido el tipo de contenido. Por ejemplo, los que son de color rojo son de tecnología, los que son turquesa son relacionados al streaming que hacemos en Twitch, que son color fucsia son streamings gratuitos que se están llevando a cabo por estas fechas, son verde culito, verde pino, son relacionados a series de TV, series de anime, que son de color azulito, son más relacionados con música chilena, internacional, asiática, que son de color entre anaranjado y amarillo, un color más pastaza, y bueno, ahí dependiendo del perfil de color de la pantalla, que se vea más o menos así, es relacionado a cine. Bueno, esto yo se lo digo de memoria porque soy la que filtra usualmente el contenido en Instagram, por eso pago él, pero me falta el gris. El gris está relacionado con los juegos de mesa. Y el de color lila o morado oscuro es relacionado con los videojuegos. Nos faltan colores, pero es porque esos segmentos no son tan fuertes en el portal. Por eso siempre destacamos colores que ya les mencioné. Y el verde power radioactivo, que es como un verde amarillo muy fosforescente, es nuestro color oficial como página, junto al blanco y al... a la escala de grises, pero este verde puntual es relacionado a las reseñas. Así que ahí pueden encontrar reseñas de diversos productos que hemos tenido la oportunidad de probar, que también ya disponemos en nuestro poder, por adquisición propia o porque la buena voluntad del tío Marca así lo quiso. La reseña más reciente en cuanto a tecnología son de los audífonos HyperX Cloud Singer Core más 7.1, que de hecho yo estoy usando sus audífonos, y si se meten a el canal de Twitch de PowerCL, les van a salir todas las reseñas de tecnología de productos que utilizamos cuando hacemos streaming aquí en Twitch y en YouTube. El canal de YouTube tenemos un setlist completo con los 19 capítulos de Catando Juegos, los primeros que empezamos solamente en YouTube, los primeros que empezamos ahí y los siguientes que ya empezamos a hacer directamente en Twitch. Pero como Twitch no tenemos la cuenta para dejarlo en Prime, me refiero, no están disponibles por tantos días, así que todos esos capítulos espaldados y están completos. Hay algunos capítulos que duran una hora y media, hay otros que duran dos horas, tres horas y algo. Los que duran más es porque realmente quedamos pegados con el título y también el ansia de poder avanzar, que aparte muchos de los títulos que transmitimos en esta sección de Catando Juegos con material complementario para las reseñas de videojuegos que tenemos en Pago.cl. Este año ha sido bastante activo en el sentido de reseñas de videojuegos y también por el lado de tecnología. Uh-huh. Hemos aprovechado bastante eso también, bueno, los primeros meses de pandemia aprovechamos hasta de capacitarnos en algunos temas, porque era un tiempo extraño que no teníamos disponible antes. Entonces aprovechamos también de ir aprendiendo algunas cositas y las aplicándolas aquí en las plataformas ya mencionadas. Así que este 2021 se viene cargadito con nuevo contenido, nueva línea gráfica, puede que con diseño nuevo, no se sabe. No se sabe, diseño nuevo para el portal. Que claro, llevamos mucho tiempo también con el mismo diseño, aquí lo cambiando no tan seguido porque también cuesta, pero de lo que podamos evolucionar sea todo para mejor, tener modalidades entretenidas en cuanto a calificación para reseñas o recomendaciones, lo mismo para ir resaltando artículos de opinión. Nosotros queremos seguir con el proyecto y seguimos enamorados de él, pero por lo mismo nos encanta también poder experimentar con él. Si no nos resultó algo, se pausa, se continúa con otra cosa.
queremos retomarlo, le damos una nueva oportunidad y un giro, pero seguimos sacando adelante. Porque para eso también está el proyecto. Para poder evolucionar, para compartir nuestra experiencia con ustedes. Sí, es la idea final del proyecto, que podamos ir probando conceptos. En caso de que resulte genial, en caso de que no, bueno, se intentó. Menos se intentó, exacto. No nos quedamos con las ganas de, uy, podríamos haber hecho esto. Bueno, no siempre quizás resulte como esperamos. También hay errores humanos. Hay tiempos que no teníamos presupuestado, por más que nos planifiquemos, pero pudimos dar ese impulso para poder intentarlo después. Nosotros tenemos mucha inspiración de medios internacionales. Nos gustaría poder llegar a ese nivel. Pero para ello hay que intentarlo, no solamente ya. Vamos de a poco, pasito a pasito. No somos de quienes aprietan acelerador y se van derecho sin rumbo, chocan y hasta ahí quedan. Ya hemos visto eso. Queremos ser más precavidos nomás. El proyecto nos dure lo que no tenga que durar, pero podemos siempre reinventar. Sí, porque así finalmente seguimos motivados, ¿no? Exacto. Nos motivamos por hacer demasiadas cosas. Es entendible que en algún momento vamos a colapsar y en vez de querer hacer algo, lo vamos a odiar y no queremos llegar a eso. Entonces, estamos siempre de reinventarnos, pero a nuestro modo, a nuestros tiempos. Por supuesto, compartir cada logro con ustedes, porque la idea es compartir este contenido, tener un feedback, saber que no solamente por nuestra mente vamos bien encaminados, sino que también conocer su opinión. Si vamos también buen camino, podríamos agregar esto otro, o podríamos quitar esto. Y en eso también somos súper abiertos de mente, o sea, no somos cuadrados, pero sí nos gusta ir avanzando a paso seguro, no a la vida. Aunque bueno, con la retransmisión de Games Award, teníamos muchas ganas de hacer una retransmisión hace tiempo, hace años. Y del dicho al hecho, lo hicimos en un 2x3. Y pensábamos que íbamos a avanzar en tantas cosas en tan pocos días, pero eso también nos jugó en contra. Porque una buena difusión es mucho mejor que hacer tantas cosas en una transmisión. Obviamente el contenido quedó y está disponible en el canal, en el.cl. Tenemos la retransmisión completa de Games Award. A nuestro modo, a nuestro estilo, bastante tieso quizás, porque es primera vez que hacemos una retransmisión, sobre todo un evento tan importante. Tantas horas. Un jueves tan caótico que fue en el sentido de que pudimos lograr cosas. Tuvimos feedback de nuestra comunidad, también de apoyan a las nuevas integraciones que han llegado a Paua. Eso se agradece muchísimo. Ya sabemos que podemos lograr cosas, pero planificación es lo mejor. Así que ahí vamos a estar armando con mucha antelación lo que consideramos sean los eventos más importantes del año. Y el internacional, ¿no? Nacional. Luego estamos hablando de videojuegos. No sabemos si este próximo año habrá una E3, o si será digital, o cómo será. Pero también hay otros eventos bastante interesantes que podemos ir cubriendo. Pero para ello hay que planificarse con antelación. Sí. Formarlo bien. Motivar a todos. Sí, ahí por un tema de que justamente decidimos de un momento a otro hacer la transmisión, es que nos jugó en contra. Fue más que nada la emoción de haber dicho que sí. Y por eso digo, a veces no. Ahí es donde estamos que esperar el acelerador, pero teníamos tantas ganas de intentarlo. Lo hicimos, o sea, teníamos el gustito de hace años de quererlo hacer. Realmente con las interacciones nuevas, pues a nosotros nos recargan las pilas absolutamente y nos motivan a quererlo completar. Y eso hicimos. Y aprendimos muchísimo también de qué es lo que debemos y no debemos hacer. Justamente. Pero bastante conformes con el resultado. Saber que me mejorar sobre todo. Muévete de ahí, ya.
Quiero dejar claro que dentro de los bicharracos a los cuales te enfrentas son como similar a, pero no directamente, un monstruo conocido. Son como mutaciones. Sí, como mutaciones. Y así, si lo vemos de lejos, parece el Gon. Pero no era Gon. No, me agarré de nuevo. Creo que te está pololeando, ¿ah? Sí. Te quiero mostrar la vista. Ya como hacía del metro. Me está haciendo visita ejecutiva. Ah, visita de médico. Un viaje rápido y seguro. Sí. Súper seguro. Súper seguro. Y ahí se fue. Bastante interesante, ¿cómo llego a cruzar? Ahí se fue el... ¿El escrit? ¿Ahora cómo llego a otro lado? No, aprovecho también de informar que durante esta transmisión hemos tenido muy poca intermitencia en comparación a otros capítulos donde nuestro proveedor nos hace sacar canas verdes de la rabia, pero... ha estado mucho más controlada. De todas maneras, si quienes nos estén viendo ven alguna, como que la transmisión no está tan fluida, aprovechen de los comentarios. Dicho sea de paso, actualizar. Si están viéndolo a través de algún PC o notebook, actualizar el navegador y en la aplicación. Cierran ventanita, abren ventanita. Quienes recién se integran a la transmisión, ya llevamos casi 2 horas, donde estamos probando el título Metro 2033 Redux. Este título está gratis en Epic Games por, bueno, ya han pasado las primeras 12 horas, podríamos decir. Sí. Y aún quedan 12 horas para poderlo descargar. Está gratis. La idea es que lo descarguen y obviamente en sus ratos libres lo puedan disfrutar. Pero al menos se aseguren y lo dejen descargado para que en algún momento jueguen. Por si les tinca. Claro. Lo aprovechamos de, bueno, aparte de tener una pila bastante random de transmisión, que los primeros minutos, por supuesto, que fueron solo el título, novelas y el proyecto de película que tiene. La idea es tener una conversación liviana y poder ir compartiendo también con ustedes anécdotas, en este caso experiencias con el título. Y dicho sea de paso, próximas metas que tenemos con Pau y con los programas segmentos que estamos llevando a cabo. Como siempre, chicos, siempre agradecida de que nos puedan comentar, por supuesto, sobre todo, nos puedan seguir en nuestras redes oficiales. Nos pueden dar seguir en Twitch, nosotros seguimos de vuelta, ojo. Lo mismo con YouTube. Se encuentran como PauACL en ambas plataformas. Nosotros más que felices con la paña que nos puedan dar. Nosotros estamos transmitiendo desde octubre, más o menos. Sí, desde octubre que empezamos con Calando Juegos. Empezamos en YouTube. Pero ahora le estamos dando súper fuerte en Twitch. Pero como saben, no tienen Prime, como nosotros. Los capítulos de Catando Juegos en Twitch no están por tanto tiempo disponibles. Igual los dejamos en un setlist que se llama Catando Juegos, pero siempre con un tiempo muy limitado, cortito de... intermedio, tiempo intermedio. Dejamos disponible en nuestro canal de YouTube, así que hay un setlist completo con los 18 capítulos anteriores disponibles, más los últimos que ya estamos sacando. Ya vamos a llevar 20 capítulos, ¿no? Este sábado y el club 20 ya. Bueno. Y pensamos que iba a ser un capítulo a la semana. Sí. No, bueno, la gana no superaron. Parece que el dinamismo que tiene la plataforma de Twitch nos motiva con los logros. Pero ahí también nos planificamos con metas, cómo lograrlas. Tú también tienes lo suyo. Pero por lo mismo no queremos dejar ninguna de las plataformas y priorizar el stream que el otro del diferido. El respaldo. Dios me está contando en ambos chats. Estoy informando todo y está respondiendo todas las dudas, consultas. Saluditos que dejar también en los comentarios. Sí, definitivamente. Tengo que ordenar todas situaciones de saltos. Echar de compartir en cada una de las plataformas y que sea más cómodo. Claro. Igual vamos a tener algún programa en otras plataformas. Sí. Así que para que estén atentos. Y, pero todos los respaldos los vamos a tirar finalmente en YouTube. Así es. Una de las precauciones correspondientes para que copyright no nos baje el contenido. Hemos aprendido bastante de eso en los primeros contenidos de hace muchos años atrás conmigo, el proyecto de la radio. Es un tema bastante sensible, lo he dicho, y se entiende.
Y por último, también las reglas para los streamers, para quienes pueden crear contenido, permisos regulares. Como siempre, se está reinventando todo. Que está dentro de lo posible, lo más. Y la tendencia ahí estamos también realizándolo para ustedes. Te estaba hablando que no tenía bastante intervención. Bueno, ahora anda con un icono también. O sea, quería mostrar el inestable de esta manera. Quería poner una computadora el tiempo base que teníamos de la misión, así que pueden ver. ¿No? Estamos de todas maneras grabando una canción. La terrible. Sí, loco. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне Ya completamos el capítulo. Спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Я creo que vamos a dejarlo acá. Да хоть на Сухаревской. Más que nada para que lo puedan disfrutar ustedes también. Там были друзья. Sí, más que nada, este fue un espacio para poder aprovechar que está gratuito. Sí, eso es como lo base. Sí, recuerden que el juego está disponible hasta las 11 de la mañana, horario Chile. Y en teoría, el próximo juego que va a salir es el Trópico 5. Dejé en el chat el estado de los que siguen. Sí, está el Trópico 5, está el Inside, después viene el Darkest Dungeon. Sí, el que justamente a ti te llama la atención. ¿Ese posiblemente esté jugando este sábado? Es muy posible. Es una alternativa ya para que tomen en consideración. Lightning in the Woods, Stranded Deep, Solitarica, Torchlight 2 y Jurassic World Evolution. Esos son los juegos que en teoría, porque no está confirmado todavía, pero en teoría deberían estar saliendo próximamente en Epic Game Store. Hay varias páginas que están liberando esta información, pero por lo menos nosotros nos compartimos esto a través de Reddit. Ha sido como una de las páginas más acertadas en cuanto a los próximos estrenos gratuitos en Epic Games. Y hasta el momento el listado que pusimos ha sido como el que más le ha chutado todos los títulos. Sí. Entonces por eso es que nos basamos ya con el quinto título confirmado, es como ya, posiblemente ya sea verdad de este listado. Así que por eso estamos con cierta duda, sí, igual el escepticismo se encuentra presente, pero no estamos jugando a que esta lista es posiblemente bastante acertada y bastante posible de que sean disponibles los juegos. Así que eso, chicos, voy a pasar el outro, aprovechando de cambiando el escenario. Más que agradecidos por la compañía también, por pasar. Recuerden comentarnos, nosotros siempre respondemos, los leemos y aclaramos cualquier dudita que tengan sobre el título o lo que estemos conversando también. Sí. Así que hasta aquí dejamos esta edición.
de Catando Juegos. Soy Snow. En los controles, Juan y Chan. Recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar reseñas, noticias, artículos, y no solamente de videojuegos, tal como lo estuvimos conversando, sino que en otras cosillas interesantes. Como .cl tenemos noticias diarias de lo mejor de la cultura geek, pop y fan. Así es. Recuerden también, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar, dependiendo de la red social, como paua.cl o paua.cl. Y Catando Juegos se realiza todos los martes y jueves, salvo en esta temporada navideña que estaremos realizando los martes y sábados. Pero en todo caso lo realizamos a contar de las 9 de la noche, horario de Chile. Y el vivo se realiza a través de Twitch. El diferido lo pueden encontrar en YouTube. Ahí pueden revisar todos nuestros episodios, y de los cuales Catando Juegos también los aprovechamos para resaltarlos durante la realización de nuestras reseñas. Yes, yes. Y bueno, cuenta también, aprovechamos los capítulos de Catando Juegos para informar sobre ofertas en diversas plataformas, y sobre todo si el título en cuestión está gratis. Sí, porque si está ahí gratis me lo compro, como dicen por ahí. Por supuesto, un célebre chileno lo dijo, lo respeto. Una frase muy buena, siempre vamos a recordarlo por ello. Sí. Y bueno, a pesar de toda la situación de pandemia y este caótico 2020 para muchos. Y todas esas cepas que están saliendo ahora, sí. Del control. De todas formas, igual les queremos desear que pasen las mejores fiestas posibles. Sí, dentro de lo posible. Dentro de, si es que si pueden celebrarlo, si quieren celebrarlo también. Recuerden que nada es obligatorio. Si quieren ser Grinch, sean Grinch. No se vayan por el río de lo que impone la sociedad y las costumbres familiares, ¿no, chicos? Si no quieren celebrarlo, no lo hagan. Priorizan siempre su seguridad y la de sus seres queridos. Sí, si van a celebrar, háganlo responsablemente. Traten de que este año el mejor gesto que pueden dar es simplemente dar apoyo y comprensión. Traten de embolarse con toda esta situación. Quedan 2 días. Y lo mejor que pueden hacer es simplemente pensar en pasar una bonita velada. Los regalos lo pueden postergar, porque es preferible que cuando ya esta situación termine estemos todos presentes. Sí. Así que, bueno, y toma las precauciones. Tener una mascarilla de repuesto, más aparte de la que estén usando, andar siempre con algún producto desinfectante que no les mate las manos, por supuesto, pero que les limpie dentro de lo posible los microbios, y ideal alcohol gel o símil. Tomar distancias. Si van a ir a alguna celebración familiar o de algún ser querido y son una cantidad no menor, usen mascarilla. Es mucho más aceptable a que estén ahí absorbiendo
Sí, justamente. O votando. Ahí sean. Mantengan todos los protocolos de salud. Llámese distancia social, uso de mascarillas. También estar tratando de no estar en lugares concurridos. Así que es raro, pero igual es importante resaltar de que esto es una situación bastante peculiar. Así que tratemos de comportarnos en base a la situación. No caigamos en que tratemos de fingir que todo es normal. No, no es así. Llevamos varios meses siguiendo estas, comillas, normativas. No se relajen por ser fiestas ni por estar en casa de un familiar. Sigan igual, preocúpense tanto ustedes por sus seres queridos, que no lo tengan que lamentar después. Es mejor siempre prevenir, chicos. Si pueden hacerlo, háganlo. Sí. Así que eso, chicos, nos vamos despidiendo de nuevo. Ojalá pasen una muy bonita fiesta dentro de lo posible. Y sí, aprovechen, no, para descansar. Sí, aprovechen también. Descansar, que igual son varios días de festivos. Y obviamente sí. Los invitamos a que nos vean el día sábado. A contar de las 9 de la noche estaremos anunciando el jueguito dentro de las redes. O sea, un poquito antes lo vamos a estar anunciando en redes, pero así es. Estaremos en Twitch a contar de las 9 de la noche horario Chile el próximo sábado. Sí. 26 creo que es. Déjame corroborar. 26, sí. Sí, sábado 26 de diciembre de 2020. Sí, ahí vamos. Esperamos jugar Darkest Dungeon, sé que se encuentra disponible. Y si no, igual estaremos revisando algunos de los títulos que hemos acumulado en este año, cortesía de Epic Games Store. Sí. Así que más que agradecidos, como siempre, por acompañarnos y nos estamos viendo. Sí, nos estamos viendo hasta el próximo streaming. Chau, chau. Bye, bye.